pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Ver a Dios en cada situación. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Libro de Job, capítulo 6, verso 11. Leyendo esta parte del libro de Job, me sentí en parte identificado con estas preguntas. Y creo que todos en determinados momentos estamos preguntándonos cosas como estas. ¿Cuántas dudas e incógnitas asaltan nuestros corazones a lo largo de nuestras vidas? ¿Cuántos son los vacíos e incertidumbres que hay en nuestro interior que solamente pueden ser llenados y aplacados con y por la fe? ¿Y a dónde me llevó este tiempo de reflexión sobre estas preguntas que se estaba haciendo Job? Pues me llevó a un momento de la vida de David, concretamente al primer libro de Samuel, al capítulo 18, versos 10 y 11, donde nos dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió dos veces. ¿Por qué vivimos determinadas situaciones? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas? No lo sé. Yo no tengo todas las respuestas, ni tan siquiera tengo todas las preguntas. De esta parte de la vida de David, o mejor dicho, de esta faceta en la vida de este hombre de Dios, me llama la atención el hecho de cómo veía él todo esto que durante años le vino aconteciendo con el rey, su suegro. David tuvo siempre para con Saúl una actitud de respeto y humildad. No podemos olvidar que David en cierta ocasión tuvo la vida de Saúl en sus manos y solamente le cortó una esquina de su manto, y pronto se arrepintió. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versos 5 y 6. A lo largo de la vida, ¿quién no se ha sentido identificado con este tiempo que vivió David, acosado y perseguido por un hombre que fue escogido para ejercer una determinada autoridad? Tal vez Saúl no fuese del todo consciente de cuán oscuras estaban siendo sus manipulaciones en cuanto a la vida de David. Pero esto fue algo que luego David pudo comprobar en su propia vida, en la situación que vivió con Urías y Betsabé. La vida da muchas vueltas. ¿Te has sentido o te estás sintiendo acosado? ¿Estás siendo perseguido? ¿Te estás preguntando, como Job, cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Te quedan fuerzas para esperar? No centres tu preocupación en si aquel que te persigue o te acosa es o no consciente del daño que te está causando, de si esa persona que te está asfixiando en tu vida sabe y es consciente de lo que está haciendo. Busca ver a Dios detrás de esa situación que vives. Piensa que Dios tiene un plan para cada vida y que la tuya también está dentro del plan de Dios.
Busca encontrar tu lugar en ese plan. No seas rebelde a lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Y sábete un elegido de Dios, porque Él, al que ama, disciplina. Cuando Dios creó este mundo, nos dio la noche y el día. Y con ellos, una de las más hermosas enseñanzas y señales de su amor y presencia en nuestras vidas. ¿Cuál es esta enseñanza? Algo típico de Dios. Algo para lo que no hace falta ninguna teología ni ninguna maestría. Simplemente comprobar que cuando más oscura y profunda está la noche, es cuando la luz del sol comienza a brillar en el horizonte y su calor empieza a abrazarnos. No desesperes, no pierdas la confianza. Mira que Dios está detrás de todo lo que estás viviendo y sé agradecido pensando que Él te está llevando a poder ver un nuevo amanecer, más brillante del que tú conoces. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 29. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.